En las últimas horas se conoció la renuncia de Camilo Leonardo Tovar como presidente de la mesa directiva del Consejo Municipal de Arauca. Al parecer, razones personales fueron las causas de su renuncia. He presentado la renuncia, ya fue aprobada por la plenaria del Consejo a la presidencia de la misma corporación. Por cuestiones personales, creo también que ya se ha cerrado el ciclo que debí haber o que se hizo en estos 6 meses y considero que la presidencia del Consejo me amerita tener un cuidado especial y un tiempo especial, y por mis múltiples ocupaciones personales pues no voy a poder estar al tanto de esta responsabilidad. De manera que eso me ha permitido, a través de la renuncia, dar un paso al costado para que la plenaria el día de mañana muy posiblemente designe nuevamente a alguien que me suceda en el cargo de la presidencia. Según Camilo Tovar, presidente del Consejo Municipal de Arauca, en cualquier momento se conocerá los nombres de los concejales que aspiren a la presidencia. Bueno, la plenaria es autónoma de elegir. Me imagino que en horas de la tarde se organizarán los grupos para presentar los nombres de quienes puedan suceder cargo, en este caso que es la presidencia. Y pues personalmente todavía no tengo conocimiento de quién pueda llegar, pero mañana en horas de la mañana, por ahí calculando 10 de la mañana, ya tiene que saberse el nombre del presidente de la corporación para el 1 de julio al 31 de diciembre de este año. Durante estos meses, la mesa directiva del Consejo Municipal, encabezada por Camilo Leonardo Tovar, cumplió con la expectativa de la comunidad y la administración municipal. Naturalmente, el Consejo Municipal ha cumplido primero con los actos relacionados con la designación de personero, designación de secretario. En el mes de febrero se presentó un solo proyecto, estuvimos muy atentos a la participación en la comunidad en relación al plan de desarrollo, acompañamos al alcalde en todo su recorrido. En el mes de marzo fuimos a unas extraordinarias aprobando 3 proyectos de importancia para la administración y al finalizar mayo ya completamos 4 proyectos con el plan de desarrollo, que fue el más importante y que la administración ameritaba en el menor tiempo posible para poder funcionar, para poder comenzar la parte administrativa en su lleno. Esperamos que al finalizar el mes de mayo, por tarde el 11, el 12, nos estén convocando extraordinarias para la armonización del presupuesto con el plan de desarrollo. El Consejo del Municipio de Arauca fue uno de los primeros del país en iniciar las sesiones presenciales. De manera que la mesa directiva a la cual presido en estos 6 meses ha sido muy responsable. Ustedes son conocedores que a través de la organización del protocolo de bioseguridad pudimos sesionar y fuimos uno de los primeros municipios que abrió sesiones presenciales en el país con las responsabilidades más grandes por la vida de cada uno de los corporados y de quien nos quieren y quien así tienen que acompañarnos en las sesiones. De manera que eso le ha dado la posibilidad a que la mesa directiva se considere una mesa directiva responsable, conocedora de sus oficios en este momento y ajustada a las necesidades que ha generado la pandemia del COVID-19, no solamente en nuestro municipio, sino también en todo el mundo como tal. Recordemos que el periodo de la mesa directiva del Consejo Municipal de Arauca es de 1 año.